Muy buenas a todos, chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de puta madre y bienvenidos una vez más a Ratchet & Clank. Vamos a ver qué tal será el capítulo de hoy. A ver, coge, pilla eso. ¿Dónde hay enemigos? A ver. Ah, es un lanzallamas, vale, mola. ¡Vamos! Quémate un poco. Uy, 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 uy. ¡Fuego! ¡Cuidado, que voy ardiendo! Bueno, como veis ya no es punto cero, no es 2.0, perdón. Ya sabéis que me gusta... variar no, que me gusta hacerlo rapidillo. Y con 2.0 tengo que renderizar el doble de tiempo, tengo que hacer un montón de cosas. Así que bueno. Toma, toma, toma. Hostia, que a lo tonto me matan, que con 4 golpes estoy muerto. Ajá, 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 ajá. Y hay vida. Munición. Muy bien. Bueno, pues a lo tonto tenemos el primer tornillo de esos, ¿eh? A ver el mapa. Vale, estoy descubriendo todo esto. Al final me he venido por aquí. Vale, y luego eso lo dejamos para el final, ¿no? Vale. Muerte. Y eso. Vale, vale, vale. Toma. Está volando, hombre. ¿Qué te piensas? ¿Puedo caer al agua? Sí. Pero tampoco hay nada importante. ¿Llego a la otra orilla? No. Vale. Pues hay que ir por la tierra, ¿no? A ver. Sí. ¡Vamos, chavales! Que estamos en Ratchet & Clank. Espero que os guste la manera de comentar. Si me veis a mí, pues me encantado. Si le dais like, pues aún más encantado. Y si le dais favorito, pues ya me hago una paja en vuestro honor, ¿eh? Todo sea porque estéis felices y contentos. Vamos. Bueno, por ahí a lo mejor hay algo. No sabré yo qué decir, ¿eh? Por ahí a lo mejor hay algo. Debo investigar. No, no tengo fuerza. No. Es que puede haber algo perfectamente. Puede haber algo y no lo voy a coger porque no puedo. Así que seguimos. Toma. Epa. Dame, dame, dame pasta. Toma. Tú no huyas de mí. No te voy a hacer nada malo. Solo pues matarte y esas cosillas, ¿no? Lo que hacen los Ratchet. Munición. Vale. Es que me estoy... A ver, no, creo que no suben de nivel, Creo que aquí no suben de nivel, pero bueno, no pasa nada. Obviamente, este es el Ratchet & Clank 1. O sea, que queda muchísimo por delante. Iréis viendo la evolución de los juegos. Cada cual mejor, ¿sabes? Vale, vamos. Toma esa. Y toma esa también tú. Vale, cogemos la vida. Espera, aquí nos hemos saltado estas cajitas. Hay que examinarlo todo, porque luego nos saltamos un tornillito y no mola. A ver. ¿Cómo se hace? ¿Se puede...? No, no me fío, Es que veo que me salto cosas y lo odio, chavales. ¡Vengamos! ¡Seguimos! Estamos a tope. Ahí, vamos a coger estas cajitas. No sé si es el primer walkthrough mío que veis, pero sí, yo suelo comentar durante todo el walkthrough. No me suelo callar casi nunca. No me gusta, siento que si estoy haciendo esto es para que me escuchéis y para que os entretengáis. ¡Cuidado! Mira, se dice. Estoy envuelto en llamas y bailo. Uy, esta plaza... Mira, lo sabía yo que aquí iba a pasar algo. Lo típico, una plaza grande, pues... A ver tú, cabrones. Toma. 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 Me encanta que apunte solo, tío.
¿Qué pasa, viejo? ¡No me hagáis daño! ¡No me hagáis daño! ¿Quiénes sois? ¿Mercenarios? ¿Torturadores? ¿Asesinos? Os lo contaré todo. Tomad, este es mi infobot. Es todo lo que me queda. No somos... Espera, a ver qué tiene. ¿Ves? Radical Clan, que hay que escuchar. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¡Qué cobarde! Hola, soy el Capitán Quark y creedme, no hay nada peor que estar ante una megamofeta blargiana y saber que tu equipo antiedor no funciona correctamente. Por eso siempre arreglo mis artilugios en el Robotaller de Al. Al ha sido el reparador exclusivo de mis aparatos electrónicos desde que jugaba a las hipercanicas. Si Al no puede arreglarlo, es que no está roto, ¿verdad, Al? Así que, si combates el crimen o tan solo la mugre, ven a reparar tus robots al Robotaller de Al en Metrópolis. El Robotaller de Al es Warcástico. Warcástico. ¿Sabes qué significa esto? Sí, que Quark se dedica a la publicidad. No, significa que el Capitán Quark está en Metrópolis. ¿Le podríamos hablar de esta invasión? Si tuviésemos una nave... ¿Una nave? ¿No me vais a torturar? Bien, como presidente planetario, podría organizar que os dejasen nuestra nave correo. ¡Guay! Cuente con nosotros, señor. Así me gusta. Sí, gracias, su lo que sea. Los Infobots de Gadgetron te darán las coordenadas de nuevos planetas. Pulsa el botón Select para que aparezca el mapa y acude a tu nave. Está marcada con una estrella. Vale. Pero antes quiero descubrir esa zona, ¿eh? Así que no me voy de aquí sin descubrirla. Antes voy a conseguir todos estos guitones. Vamos, vamos, dámelo todo, nena, sí, así, vamos. Vamos. Vamos, dámelo todo. Así. No, es que no me fío, es que ya habéis visto dónde está el primer tornillo. De dar una puta roca. Vale, no me ha saltado nada, ¿no? Creo que no. Espera, ¿seguro? A ver, aquí no hay nada, ¿no? Vale, ven aquí. Vamos, 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 que nos vamos. Ah, por aquí no hemos ido. Ah, pues vamos. ¡Hombre! Aquí viene saltando de cosas. ¡Epa! ¡No! ¡No! Norma número uno. No caerse de los salientes. ¿Te podrías resbalar? Vamos. Me gusta. Vale, y ahora vamos aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué quieres que lo use? ¿Usarlo aquí o qué? A mí no me rayes, ¿eh? Te quemaste, no. ¿Qué hace, flipado? ¿Esto qué separa? No. Vale. Vale, agua. Agua y nada más, ¿no? Agua y nada más. Vale. Dámelo todo. Quiero. Quiero fiesta, fiesta. ¿Qué hay por aquí? ¡Ostraos! ¡Guardes! Vale. Uy, te rompiste. Aquí también hay secretos de esos, a ver. Espera, selección rápida. Ajá. No, artilugios. Bien, no tengo nada, mola.
Oye, ¿por qué se ve como estrecho? Esto es muy raro. ¿Y esto para qué quieres comer el chupalí? Aquí no me resbalo, ¿no? Oye, no me rayes, ¿esto para qué está? Supuestamente esto está para algo, ¿no? No. ¡No! Bueno, yo me vengo aquí. Seguro que no se puede hacer nada con esto. ¿Y esto para qué, tío? Esto es muy extraño. Es un complot para rayarme. Un segundo. Ay, creía que podía pasar. Hay que investigar todo. Como no puedo tener vuestra ayuda porque yo no tengo streamings de esos, pues es lo que tiene. Esperamos antes a por esto. Una y otra vez. Vale. No, me caí. Esto me parece fácil, no lo es, ¿eh? Vale, vamos, 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 vamos. Por cierto, si veis un corte extraño es porque he cortado el capítulo. Obviamente tendré que ir cortando los capítulos para que puedan salir más. A ver qué pasa, tío. Mira, otra fuga. ¿Qué acabas de decir? He dicho, mira, hay otra oruga. Muy bien, listillo. ¿No deberías estar ya en un transporte de evacuación? ¿De evacuación? Últimas noticias. Atacan robots gigantes. Todos los ricachones de este maldito planeta se marchan en esos transportes. ¿Y por qué no estás tú en uno? Disparidad socioeconómica. ¿Qué? No tiene guitones. Los obreros tenemos que esperar a que el Capitán Quark nos salve. ¿Tienes algo que valga un montón de guitones? Tengo esto. Muestra cómo se estrellan dos tíos raros con su nave. También tiene las coordenadas de un planeta desértico. Un infobot. Esto nos puede servir. Ah, tengo pasta. Dámelo. ¿Qué hace, loco? ¿Se acaba de tirar por una alcantarilla? Eso parecía. A ver, muéstrame. Mayday, Mayday. Aquí la nave solar radical. Parece que nos atacan desde la superficie del planeta. Tranquilo, chaval. Más bien parecen fuegos artificiales. En tu honor. Eso ha estado cerca. ¡Ah! ¡Cierra el pico! ¡No me puedo concentrar! ¡Pero si nos han dado! Un desvío inesperado. Cuando aterricemos te organizaré una buena exhibición. No creo que vivamos para contarlo. Chaval, vámonos de aquí. ¡Salta! ¡Salta! ¿Has visto a ese tipo de la izquierda? Era Skid McMarks. ¿Conoce al Capitán Quark? Lo dudo. Hace hoverboard profesional. Le encanta hacerse el guay. Parece que tiene problemas. Nunca le he visto tan asustado. Adquirido Infobot Planeta Arid. Activar el modo mirar alrededor y pulsar el botón L1. Ah, que se mueve con el joystick. En este modo también puedes usar las armas y la llave. Vamos. Dámelo todo. A ver, hemos descubierto. Uy. A ver. Claro, nos falta esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fiesta! ¡Momento agua! ¡Vamos! Planeta entero descubierto. Mola cantidad. Bueno, chavales, espero que... Míralo, ahí tiene que haber un tornillo por huevos al final de ese agua. Cráter de Tobruk, Novalis. Así que este es el planeta Novalis. Pues este va a ser el capítulo de hoy. Espero os haya gustado, chavales. Nos veremos en el siguiente. Un saludito y hasta la próxima.